¡Hola buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Si habéis visto ayer vi esto en Twitter y la verdad que me encantó la idea, me encantó Cómo está hecho y por eso, pues aquí lo tenéis en el día de hoy, ¿no? Como bien habéis visto en la miniatura del vídeo, en el título del vídeo, de Last of Fast, eh, por ahí Six. Pues es esto, tengo que dejar claro que es un fanart eh, es un concepto, básicamente, que ha hecho esta persona de aquí en Twitter. Eh, y ya está, no es algo oficial, no es algo que vaya a pasar, ojalá que Sí, porque ha tenido bastante repercusión el tweet y demás, pero sí que es cierto que no es algo oficial, no es algo que haya sacado Ubisoft y no es algo que esté eh, al 100% seguro de que vaya a salir en el juego, porque amigos sabías como bien estáis viendo en pantalla la skin de de so Fast en este caso, como élite de back. Bueno, como élite, como bundle élite, entenderme. Eh, para back en R6. Bueno, me parece una barbaridad. O sea, la gente tiene una imaginación y, y, y tiene tanto talento para hacer este tipo de cosas que es una puta locura. mirar qué guapada, qué guapo está. Yo me la compraría, yo tengo que decir que soy un poco fanboy, incluso de The Last of Us. La verdad, me gusta el juego, es un gran juego, sinceramente. Y está muy guapa la skin, o sea, me parece la polla. Sí que es cierto que, a ver, eh, cambiaría cosillas o mejoraría cosillas. Como por ejemplo, puede ser la skin de. De la arma de back la perfeccionaría un poquito Pero sé que es cierto que el concepto está muy pero que muy guapo Fijaos con la brújula aquí y todo, no sé, bueno, con el reloj de este caso, eh, cómo la, tío, cómo mola, la verdad, está muy pero que muy guapo, sinceramente Tipo, me gusta, me gusta mucho, la verdad. Fíjate esto, el reloj no me había fijado, pero el detalle del reloj aquí me parece la polla, sinceramente. Está muy guapo, la verdad. No sé, dejadme aquí abajo en los comentarios, amigos. Si, eh, ¿A vosotros os gustaría, tipo, este tipo de colaboraciones? Es que este tipo de colaboraciones son soñar, básicamente. Este tipo de colaboraciones son ultra top. Y obviamente no creo que pase. Aunque también os digo, eh, el otro día, bueno, hace no mucho, eh, Ubi eh, hizo una colaboración con la WWE. Quiero decir, cuidado con eso porque eso son palabras mayores también. O sea, eh, no está nada mal, ¿eh? Lo que pasa es que no tuvisteis el tema de los bundles aquí en el canal porque estaba con exámenes y tal, ya había pasado unos días y por eso no, no quise subirla. Pero sinceramente, cuidado, porque yo creo que se podría dar a un nivel tipo... Mínimo un nivel de estos, un de of Sofast, un, yo que sé, ¿sabes? Un, un juego así muy top, muy histórico. Tío, ¿vosotros os imagináis alguna vez una es alguna skin de Kratos? O sea, de God of War, aquí en R6 estaría muy guapa, ¿eh? O sea, estaría muy pero que muy top, sinceramente. Este tipo de cosas yo creo que se tendrían que dar más a menudo en R6, este tipo de colaboraciones, como la última que hemos tenido, como os he contado antes, de la WWE, pues más de lo mismo, tipo, tipo este nivel de, de colaboraciones deberían de darse. Más a menudo, y ya os digo y que estoy Completamente seguro de que los videojuegos Otros videojuegos, otras marcas de videojuegos Otras empresas Están interesados en R6 porque R6 es un, es un Juego que a día de hoy todavía tiene bastante Tirón, o sea, cuidado, pero sí que Es cierto de que hacen poquitas, hacen Poquitas, pero tampoco están tan mal La verdad, a mí me encantaría, me encantaría Sinceramente está muy guapa, fijaos Sí que es cierto que Joel como tal Lo perfeccionaría un poquito lo que es la Cara y todo esto, porque esto tener en cuenta Que lo ha hecho una persona, un fanart, que lo decir, lo ha he hecho solo una persona O sea, joder, si pasa por el estudio Ubi Pasa por más de una Y yo creo que la podrían mejorar un poco, la verdad Pero está muy, pero que muy guapa Fijaos, ¿eh? con la mochila, todo, no sé Está muy, pero que muy clean, sinceramente Con el cuchillito y todo, no sé La animación de esto, ¿cómo será, chavales? La animación de esta skin, ¿cómo será, tío? ¿Cómo la pondríais vosotros? Porque sí es cierto que, que no la ha enseñado, ¿no? O sea, no la ha he hecho pero cuidado, está muy guapa, la verdad. Está muy, pero que muy guapa. Dejadme aquí abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis y qué otras colaboraciones creéis que, que podrían llegar a R6 o os gustaría que llegasen. Eh, porque la verdad que hay algún que otro juego interesante, hay alguna que otra cosilla interesante que yo creo que para R6 le vendría bastante, bastante bien También dejadme aquí abajo en los comentarios si pensáis que deberían de haber más colaboraciones de este tipo Porque yo creo que se pueden dar, la verdad Porque a día de hoy tenemos bastantes pocas en ese sentido Tenemos una cada mucho tiempo Y, y yo creo que podrían darse más a menudo, ¿no? Pero bueno, está muy pero que muy guay, me gusta, la verdad, es una skin bastante interesante Va a quedar un vídeo muy cortito pero os la quería enseñar para que la vieseis Y que me dejaseis aquí abajo en los comentarios Que os parece, ¿no? Eh, está muy pero que muy guapa Y como digo, espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, amigos, amigas, se agradece Y nada, nos vemos en la próxima Chao, chao, adiós, adiós